Ante todo, en nombre del Fútbol Club Argentino, muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia para participar de un sencillo pero sincero homenaje a un querido amigo del Club Argentino que fue Jorge Payet. Para expresar la palabra de los amigos del club, le va a hablar Luis. Bueno, como integrante de ese grupo de amigos del Club Argentino al cual Jorge pertenece, yo quería manifestarle, decirle lo que era, lo que es, lo que fue para nosotros. Describirlo como el tipo fanático de San Lorenzo, amante del tango, una persona de corazón humilde, alegre, feliz, sano en sus comentarios, dispuesto a disfrutar de la vida, partícipe de los buenos momentos y de los otros que nos tocó vivir junto en el grupo. Sentía orgullo de pertenecer al Club Argentino. Fue buen compañero de fútbol, amigo leal, siempre dispuesto a brindarse por el otro. Encontrarse con él significaba un momento de alegría, de buena onda. No dejaba pasar oportunidad de encuentro para tener una charla alegre, jocosa, de algún momento compartido o programar juntarnos con el grupo para comer un asado, solos o con nuestras esposas. Fue el asador del grupo, siempre aguantando cualquier cargada con una sonrisa. Hasta llegó a aceptar las indicaciones de Mario, indicaciones técnicas, al acercarse a la parrilla para dirigirlo en cómo hacer el asado. Lo más que se le escapó fue una: "No jodas, Mario". Siempre dispuesto a compartir. Lograba hacerlo a menudo, generalmente con alguien que ya no está, que era Omar Perego. Después de cada cena, compartiendo el postre, en el reparto de los pasteles y después de haber degustado varios, siempre lo invitaba a Omar a compartir uno. "Comemos la mitad cada uno, Omar". Omar, goloso como él, siempre aceptaba. Por supuesto que Jorge cortaba por la mitad y siempre le aclaraba a Omar: "Uy, Omar, qué mala suerte tuviste. Tu parte no tiene dulce". Omar, el bueno de Omar Perego, siempre aceptaba con una sonrisa. Sombría de bien, lo llevó a conformar una hermosa familia. Familia de la que se sentía orgulloso. Buen esposo, buen padre y un abuelo muy querido por sus nietos. Querido Jorge, los amigos, los compañeros del club, aquí estamos. Fuimos, somos y seremos siempre tus amigos. Bueno, le vamos a pedir a la esposa, a la hija y a los nietos, junto con Carlos Escuri, que vengan a descubrir la placa.